Crisis, yo no creo que esa palabra pueda utilizarse con América en este momento. Crisis, otros equipos que se dicen grandes, esos sí están en crisis, América. Demasiado. ¿Qué es el América? O sea, si hablamos, si la América está en crisis, entonces los dos equipos del fútbol mexicano deberían desaparecer, con todo el respeto, ¿no? Bueno, con excepción de Tigres, que ha sido un equipo ganador en los últimos años, pero los demás equipos, entonces, eso es normal. El América vende, el América da rating, el América, todos quieren opinar, todos quieren hablar, por eso la gran responsabilidad tienen los futbolistas. Era normal que se encontrara un bachón, un bache, ¿no?, en esa curva de rendimiento, que es normal que un equipo en dos años siempre la va a tener, ese bajón. Justo debe haber continuidad con Jardine, sin duda alguna, él todavía tiene tiempo de sobra con América, se ha ganado el beneficio de estar por lo menos un año más con el equipo y seguir demostrando que es un gran técnico y que tiene grandes jugadores que pueden seguir consiguiendo títulos. ¿Qué tanto te gustaría que cumpla su contrato hasta 2027? Sería bueno, sería importante, sería el reconocimiento a la labor que ha hecho y creo que pueden venir cosas positivas. Es la idea, yo creo que está en camino de conseguir eso. Se logra el tricampeonato, sin duda alguna será un equipo ya de época, pero está en vías de conseguirlo. Creo que ha sido una muy buena generación, han sido muy buenos tiempos en cuanto a títulos y jugadores importantes que han levantado la mano y que ya con poco tiempo la institución se han consagrado ya como históricos del plantel. De todas formas, yo creo que Jardine tiene un colchón muy alto, muy grande, importante, muy grueso, se puede decir, porque ha hecho este equipo un equipo que nuevamente entendió lo que es a los futbolistas, nos hizo entender lo que significa representar el América, lo que significa estar en una institución tan importante, la más grande del fútbol mexicano como es el América. Entonces, en ese sentido, creo que Jardine ha hecho muy bien su chamba junto con su cuerpo técnico.